El arzobispo de Hermosillo está en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo, pero dice, hay muchas voces y muy diversas ahora, hay que escucharlas a todos. El gobierno del estado anuncia la enajenación de inmuebles para lograr 302 millones de pesos que serían incorporados al erario público para lograr mejor educación y salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador reitera, no vamos a declarar la guerra contra la violencia, vamos a seguir atacando las causas de esa violencia y a la pobreza. Y este día, esta es la información de primera mano. Soy Francisco Javier Ruiz Quirín, ya comenzamos. De primera mano las noticias. De primera mano toda la información. De primera mano las entrevistas. De primera mano. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Quirín. De primera mano. Aquí iniciamos. Como siempre, un gusto saludarlo en este inicio de fin de semana. Además, viernes hoy. Es viernes 9 de agosto del año 2019. Le recuerdo que son las noticias de primera mano, obligado siempre a informarle a usted de los acontecimientos de las últimas horas en el mundo, en México, pero lo más importante para nosotros es informarle lo que ocurre en nuestro entorno, en el estado de Sonora. Estamos en contacto a través de todas las redes sociales. Primera Plana Digital en YouTube, en Instagram, en Facebook Live. Estoy a sus órdenes. Además, si usted desea entrar en contacto conmigo en mi cuenta particular de Twitter, @rquirrin. Hoy le repito a usted, viernes 9 de agosto, es el día número 221 del año, al que le restan 144 días. El calendario del más antiguo Galván me dice que es día de Teresita Benedicta de la Cruz, Virgen y Mártir, patrona de Europa. Hoy también Román, soldado y mártir, Juan Salerno, compañero de Santo Domingo, y también hoy es onomástico de Rústico. Pues muchas felicidades a ustedes que están celebrando hoy su onomástico. Desde luego, si tiene un motivo especial que celebrar desde este espacio, una calurosa felicitación. ¿Sabe usted? Bueno, ya debe de tener conocimiento de ello, pero si no le recuerdo, ayer por la tarde, noche, Hermosillo tuvo vientos de 83 kilómetros por hora. Estos, como ya se ha informado usted, fueron más que suficientes para derribar árboles en varias calles, avenidas de esta capital del estado, causando muchos daños. También, como siempre, en el caso específico de Hermosillo, cuando hay lluvias tan intensas como las que tuvimos el día de ayer, lluvia clásica además de verano, pues Hermosillo se convierte en una Venecia. En una Venecia, las calles convertidas en lagunas prácticamente, con las consecuentes los consecuentes resultados o daños, pues automovilistas que tienen la necesidad de detener la marcha de sus automóviles ahí mismo sobre la calle, detenerlo o si no, orillarse. El Ayuntamiento de Hermosillo se ha dedicado ya desde anoche y toda esta mañana a lograr quitar pues todo lo derrumbado por estos vientos y la lluvia que sufrimos ayer los hermosillenses. Eso sí, la temperatura de 40 grados descendió de manera drástica y en la noche se sentía hasta viento fresco. Ese es el Hermosillo que siempre vivimos nosotros de toda la vida. No tiene por qué extrañarnos. Pero, pues, temas como el drenaje pluvial siempre surgen en estos casos y no hay remedio. Es una obra que no se ve públicamente, no le invierte el gobierno en ella. Es la verdad de las cosas. Gerardo Moreno, te saludo como siempre, Gerardo Moreno Valenzuela. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro Luis Quirrín, un saludo a todo el auditorio para comentarle ya en temas estatales que el gobierno del estado pondrá a la venta un total de 16 predios que eran propiedad del propio gobierno, pero que estaban en desuso, con los cuales planean recaudar al menos 302 millones de pesos, recursos que destinarían al sector salud, a la inspección y, por supuesto, a sanear las finanzas públicas del propio estado. Esto nos lo comentó Carmen Carballo Cabanillas, quien es directora de la Comisión de Bienes y Concesiones del Estado, quien informó que el monto de cada uno de los premios que fue impuesto por expertos del Colegio Nacional de Evaluadores en un proceso que fue auditado en todo momento por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Le comento que los predios son 7 predios en Bahía de Quino,
un predio con construcción en la colonia San Benito. Hay otro predio que está enseguida del Museo Musas, ahí por el Boulevard Vindósola. Otros 6 terrenos en el Colosio Final, que está allá en la parte donde está el Estadio Sonora, y un campestre en el Real del Alamito. Todos eran propiedad del gobierno del estado, pero que no estaban usando. Le comento que las bases de licitación saldrán el próximo lunes y costarán alrededor de 5,000 pesos para que quien quiera conocerlas. Se darán unos 5 días para que se pudiera realizar visitas a los predios a quienes les interese y también para solicitar los documentos que avalan la propiedad de los mismos. En septiembre se abriría un periodo de aclaraciones por parte de la misma Comisión de Bienes y Concesiones, y ya el día 4 será el 4 de septiembre, sería la fecha límite para inscribirse, y el 6 se dará el fallo definitivo en un evento que será, pues, por supuesto, publicitado totalmente en vivo a través de las redes sociales del gobierno del estado. Le comento que estos primeros 16 predios son parte de un paquete de 64 predios que ya tiene ubicado el gobierno del estado, los cuales estarán en desuso y que irán vendiendo conforme vayan liberando con los avalúos correspondientes. Le comento, maestro, que viene más para aclarar que en estos 16 predios, ni siquiera en el paquete de 64, están incluidos el estadio de béisbol del Héctor Espino, ni el Tomás Herrera del Baitán de Hermosillo y de Cajeme, respectivamente, porque eso se está haciendo a través de un trato directo con el gobierno federal, donde dijo que, a pesar de lo que dijo el presidente, aquí al estado no ha llegado todavía ni un solo peso por la venta de estos estadios. Bien. Gracias, Gerardo Moreno. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Y está en medio de una crítica ya de el escenario que envuelve a la Comisión Nacional del Deporte y particularmente a Ana Gabriela Guevara, porque el presupuesto anual de la CONADE, de la Comisión Nacional del Deporte, precisamente donde es la titular Ana Guevara, tiene cerca de 2,000 millones de pesos. Y la crítica ha sido, bueno, ¿por qué el gobierno se va a erogar 1,057 millones de pesos para comprar 2 estadios en Sonora, que son el Héctor Espino en Hermosillo y el Tomás Oroz Gaitán en Ciudad Obregón? La mitad o más de la mitad del presupuesto de la CONADE se destinará a estos estadios. Bueno, lo que hay que tomar en cuenta es que el deporte favorito del presidente López Obrador es el béisbol y que es voluntad de él adquirir estos estadios para convertirlos en escuelas o en clínicas. De regreso a la información local, bueno, la polémica sigue con respecto a la iniciativa para legalizar o no los matrimonios de personas del mismo sexo, y el arzobispo de Hermosillo ya opinó. Tony López, adelante, tú tienes los datos. Así es, maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo como siempre, al igual que a toda la audiencia. Comentarle que la arquidiócesis de Hermosillo, encabezada por el arzobispo Ruiz Rendón Leal, rechazó la propuesta legislativa que existe en torno a los matrimonios entre personas del mismo sexo al ponderar la institución de la familia. A través de un comunicado, la autoridad eclesiástica manifestó su respeto hacia la diversidad que impera en el estado de Sonora, al subrayar que rechazan cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, insistió en que el tema sea discutido y analizado a profundidad, al tratarse de un asunto que compete a toda la sociedad en todos los sentidos y que desde luego genera una división por los temas que se generan después de este debate. En el comunicado, el arquidiócesis destacó que respetan que toda persona, independientemente de su origen étnico, ideológico, político, credo, orientación sexual, etcétera, ha de ser respetada en su dignidad y protegida de cualquier forma de agresión y violencia. Y asimismo, la arquidiócesis recalca que la única forma de matrimonio es entre un hombre y una mujer, al dejar claro que la enseñanza de la Iglesia establece que nadie debe sufrir alguna discriminación. Finalmente, confío en que el Congreso del Estado escuchará a todas las voces y respetará la pluralidad de ideas que existen en Sonora. También le comento, maestro, que en torno a este debate hay muchas personas que han exigido, incluso en varios medios de comunicación y a través de las redes sociales, que el tema sea pues sometido a una consulta popular. También la arquidiócesis de Hermosillo se encuentra en ese sentido. Se debe consultar al pueblo cuando se haga una reforma constitucional, y más en este tema que genera mucha controversia y mucho debate. Hasta aquí la información, maestro. Gracias, Tony López Moreno. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El semanario Primera Plana hoy, en su edición, lo comentábamos ayer, publica la opinión de 13 destacados personajes del estado de Sonora, entre profesionales, políticos, empresarios, legisladores, jóvenes, y ligeramente
ligeramente se pudo obtener un balance respecto a la opinión que guardan los sonorenses. Ayer se lo adelantamos a usted. Cualquiera hubiese pensado antes de esto que la sociedad sonorense pues era muy conservadora, y lo es. Pero la cultura liberal poco a poco se va difundiendo y propagando más. Y aunque sigue ganando en términos generales por lo detectado por Primera Plana y este sondeo, que las opiniones en contra de los matrimonios igualitarios o los matrimonios entre personas del mismo sexo superan a quienes están a favor, de todas maneras hay que considerar que hay muchas opiniones a favor de esta reforma legal, reforma al Código de Familia, para convertir en legales los matrimonios entre personas del mismo sexo. El debate continuará, el tema llegará como un punto esencial de la agenda en el Congreso del Estado el próximo mes de septiembre, cuando reinicien el periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado. Finalmente, la reforma, en cuanto a la luz verde o la luz roja, dependerá de la opinión y finalmente del voto de los 33 diputados locales en el Congreso del Estado de Sonora. Ahí finalmente se llevará a cabo esto. ¿Pasará o no pasará? Es la gran pregunta. Y lo que sí, quien no desea comprometerse más, llega a la conclusión de que debe de levantarse un sondeo entre la sociedad, entre la población en general. Le voy a decir algo: cuando un político, cuando un gobernante no quiere comprometerse, o simple y sencillamente está en contra de alguna iniciativa popular, es fácil responder que hay que integrar una comisión para que investigue, o hay que levantar un sondeo popular. Ni una ni lo otro funciona. Históricamente siempre esa respuesta ha quedado en la nada, ha quedado y se la ha llevado el viento. Y es que cuando existe un crimen que consterna a la sociedad, un magnicidio, por ejemplo, de Luis Donaldo Colosio, lo primero que se hace es integrar una comisión para que dé seguimiento a las investigaciones. No han servido de nada. Y en este caso, en un tema tan polémico como es el matrimonio igualitario, el aborto, la adopción para personas que se han unido del mismo sexo, si alguien no quiere comprometerse, es fácil responder que se levante una encuesta, que se haga un sondeo público. Así yo me quito el compromiso y no me comprometo. Históricamente ha sido así. En el caso específico del señor arzobispo de Hermosillo, lo conocemos, es una persona seria, es una persona muy madura. Hemos conversado con él por lo menos un par de ocasiones y unas conversaciones, digamos, muy ricas en el conocimiento y en el conocimiento de los criterios. Y él, en lo personal, nos queda claro que está en contra de estos matrimonios igualitarios. Pero dentro de su sentido común nos queda claro la pluralidad y la diversidad de nuestra época le obliga también a decir que hay que escuchar a todos y que hay que eliminar la discriminación, que no se debe discriminar absolutamente a nadie. Creo que es una opinión, al final de cuentas, muy, pero muy, muy centrada. Déjeme le informo también, ya tenía usted conocimiento de que uno de los edificios más emblemáticos de Hermosillo, que es el Mercado Municipal, la puerta, una de sus históricas puertas, la que está ubicado en el sur este, es decir, en la esquina de Elías Calles y Matamoros, pues se ha, digamos, desmembrado del edificio principal, y han transcurrido meses y meses y meses y el deterioro continúa. Es hasta ahora cuando ya, al parecer, existió una voluntad para reparar esa puerta, porque al final de cuentas puede hacerse el daño mucho más grande en ese emblemático edificio. Y tengo aquí la nota de que empezó la obra de reparación de la puerta del Mercado Municipal
y estará lista en 15 días. Esto lo dijo Migdalina Castillo. Migdalina Castillo Moreno es la presidenta de los locatarios del Mercado Municipal del Centro de Hermosillo y dijo que la puerta fue cerrada hace cerca de 2 años por la Unidad Municipal de Protección Civil y desde entonces había estado clausurada con andamios en la banqueta. Hace 2 días iniciaron las obras para remodelar la puerta que representaba un verdadero peligro. Esto lo reconoció la locataria. Se proyectan más obras que dan seguridad a los comerciantes y clientes. Esto con respecto a este inmueble, repito, emblemático de la ciudad de Hermosillo. Pero, qué curioso, en otra época, en otro tiempo, el gobierno municipal o el gobierno del estado hubiera, cuando menos, hecho un llamado para que rápidamente se reparara este problema. No, simple y sencillamente se lavó las manos el gobierno de todas las instancias, se lavaron las manos y dijeron, hasta que los locatarios no se muevan y ellos mismos colaboren para arreglar este inmueble, este edificio. Y hay otros edificios inservibles que el gobierno repara porque en ese momento hay alguna exigencia especial. Punto. Depende también de la voluntad de quien tengamos de gobierno, ¿no? Regreso en un momento, hay más noticias. Vamos a una pausa, es breve. Regresamos con más de Primera Mano. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. De Primera Mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Adelante, por favor, Gerardo. ¿Dónde la gente necesita? Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín, de primera mano. ¿Quieres que tu marca realmente venda? Anúnciate con nosotros. Así como estás viendo este anuncio, tu marca puede estar aquí y llegar a miles de personas en Hermosillo. Pregunta por nuestras promociones especiales. Llama en este momento y haz que tus ventas crezcan. Teléfono 109-2700. Primera Plana, el semanario Sonora. Adquiérelo cada viernes en tiendas Oxxo participantes y en las instalaciones de Primera Plana. Semanario Primera Plana, el semanario Sonora. Las notas del espectáculo, cultura y sociales, con el estilo inigualable de Óscar Colibrí. No te debes perder Colibricosas, este y todos los viernes, de 10 a 11 de la mañana. Claro, por Primera Plana Digital. En esta nueva etapa de tu vida, empieza a crear tu historial de crédito al programar tu compra con autofinanciamiento de la red de distribuidores Honda. Visita nuestra página web y conoce las promociones que tenemos para ti. Continuamos de primera mano con Ruiz Guirín. Le informa a usted que ya fueron identificados 13 de las 19 personas asesinadas el día de ayer en Uruapan, Michoacán. De acuerdo con familiares, estos reconocieron a las víctimas tras acudir al servicio médico forense. Luego de la identificación de 13 personas, entre ellas dos mujeres, se dio a conocer que al menos 6 tenían antecedentes delictivos y fueron señalados de pertenecer a la organización criminal de los Viagras. Esto en el estado de Michoacán. Le recuerdo que ayer le informamos a usted de 19 cuerpos, algunos de ellos desmembrados, que aparecieron en distintos lugares del poblado de Uruapan, en el estado de Michoacán. Sobre esto fue cuestionado el presidente López Obrador esta mañana allá en Palacio Nacional y una vez más reiteró que no habrá guerra, sí, que no habrá guerra y que seguirá buscando la justicia y la paz, atacando las causas. Vamos a ver y escuchar qué dijo sobre este tema el señor presidente esta mañana. Adelante.
se amplió el aparato burocrático, oficinas para atender a los pobres en las avenidas más lujosas y en los edificios más extravagantes de la Ciudad de México. Este no es el video. Este no es el video, ¿sí es? ¿Sí es? A ver. Quiero en las principales ciudades del mundo, mientras en las comunidades no hay ni siquiera lo básico. ¿No les gusta? Ahí se van a ir acostumbrando. Porque yo soy perseverante, soy muy terco y no voy a dar ni un paso atrás. Muy bien. Bueno, ojalá y tengamos el video. Sí, le voy a suplicar aquí a cabina que a ver si tenemos el video. Debe de estar junto con este, donde habla precisamente de la violencia en el estado de Michoacán. A ver, ¿lo intentamos de nuevo? ¿Sí? A ver, vamos a tratar de que aseguren, o se asegure de que este video lo tengamos para escuchar al presidente de la República en su mañanera, porque pues es que todo mundo se pregunta y todos nos preguntamos, caramba, ¿qué clase de violencia tan desatada a lo largo y a lo ancho del país? ¿Ha sido rebasado el Estado mexicano? ¿Qué está haciendo el gobierno, la esperanza en la Guardia Nacional? Se maneja una numeralia constante acerca de estos muertos y más muertos y más muertos en Jalisco, en Michoacán, en Veracruz, en Sonora incluido, ¿sí? En Sonora incluido, pero uno se pregunta, caramba, pues ¿cuándo va a hacer sentir realmente su fuerza? En base a la ley, desde luego, el gobierno de la República. A ver, ¿tenemos algo? A ver, ahora sí tenemos el video. A ver si damos con él ahora sí. A ver, adelante. Lamento mucho que se presenten estos hechos de violencia tremendos, porque pierden la vida seres humanos, y además por la forma en que se realizan estos crímenes. Vamos nosotros a seguir combatiendo la delincuencia, pero no vamos a caer en la trampa de declarar la guerra, como lo hicieron en otros tiempos, que fue lo que nos llevó a esta situación de inseguridad y de violencia. Nosotros vamos a seguir atendiendo las causas que originan la violencia. Vamos a seguir combatiendo la pobreza, creando empleos, atendiendo a los jóvenes, que haya bienestar. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y puede llevarnos tiempo, pero esa es la mejor estrategia. La otra está demostrado que fracasó. Precisamente inició ahí, en Michoacán. Ahí fue donde se declaró la guerra al narcotráfico y se le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Y se produjo mucho daño, mucho sufrimiento al pueblo de México. Entonces, se están presentando estos actos. Sí, son lamentables y constituyen todo un desafío para las autoridades, pero vamos a seguir con la misma estrategia y estamos seguros de que van a haber buenos resultados. Bueno, es lo que dijo el presidente de la República esta mañana respecto a estos hechos sangrientos multitudinarios en el estado de Michoacán. Se le pegó en el pasado con un garrote al avispero a lo tonto, dice el presidente. Y además considera que esa guerra declarada contra el crimen organizado, se refiere específicamente
al sexenio del presidente Felipe Calderón, desde luego, dice que fue el origen de la violencia que actualmente está viviendo el país. Bueno, más claro, ni el agua en cuanto a la postura del presidente, la estrategia del presidente López Obrador para terminar con la violencia. Dice que va a atacar las causas, que la paz y la tranquilidad es una consecuencia de la justicia social. Y mientras tanto, los criminales, nada más sería la pregunta en la mesa, ¿sí? Mientras tanto, los criminales actúan de manera impune. Ese es el problema. Bueno, sigue avanzando el tiempo. Vamos para los 9 meses de gobierno del presidente López Obrador. Y la violencia, hay que admitirlo, ¿sí? La violencia sigue incrementándose a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Rosario Robles es titular de la SEDATU, también de la Secretaría de Desarrollo Social al inicio del sexenio del presidente Peña Nieto, obtuvo una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión que gire en su contra la Fiscalía General de la República por delitos que no ameriten prisión preventiva. Por cierto, también fue cuestionado el presidente López Obrador acerca de este proceso que ya empezó contra Rosario Robles. Yo le recuerdo que en un inicio, hace meses de esto, cuando le trataban el tema, Andrés Manuel López Obrador dijo que no iba a haber chivos expiatorios en su gobierno, porque si Rosario Robles actuó, es porque alguien se lo permitió de más arriba. Evidentemente se refería a que si cometió actos de corrupción Rosario Robles, es porque se lo permitió el presidente Peña Nieto. ¿Y ahora qué dice el presidente sobre esto? A ver. A ver, vamos a ver si le atinamos al video. La instrucción es que no se tape nada. Yo no quiero ser un presidente rehén de nadie. No quiero que vaya un servidor público y me diga, aquí está esta información, y que se me quede viendo para ver qué voy a hacer. Imagínense si yo le digo, deja ahí ese expediente, guárdalo, mételo al cajón. Entonces ya ese servidor público, ya, no me respetaría. Entonces, si llegan con un expediente, proceda. ¿Qué espera para proceder? No voy a ser tapadera de nadie. También, claro, no estoy por las venganzas. No es mi fuerte la venganza. Justicia, no venganza. Y tampoco por los linchamientos mediáticos. Se tienen que presentar pruebas y tiene que ser la autoridad competente la que resuelva. No adelantar juicios o hacer juicios sumarios y acusar por acusar. Hay algo que se debe de cuidar mucho, mucho, mucho. Todos tenemos que cuidar la dignidad de las personas. Vaya pues, la opinión del presidente de la República ahora respecto a este caso de Rosario Robles Berlanga. Yo recuerdo aquella que se ha asegurado de que explicación no pedida, pues verdad manifiesta. Él está aclarando que no es de sus simpatías la venganza, pero yo le quiero recordar a usted que Rosario Robles estuvo involucrada con el empresario Carlos Ahumada, el mismo empresario que fue exhibido públicamente al estarle dando dinero a Bejarano, que era el secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, cuando este era el jefe de gobierno del Distrito Federal. Aquel hombre de las ligas, recuerda que recibía y recibía los billetes y les amarraba una liga y se echaba otros billetes en la bolsa del saco y en el pantalón.
Era un momento en que Rosario Robles tenía una relación sentimental, lo ha admitido ella misma con el empresario Ahumada. Hace meses dijo que podía ser un chivo expiatorio Rosario Robles y hoy puede estar sujeta a proceso. ¿Existirá o no existirá la venganza? La opinión de ustedes es la mejor. Yo regreso en un momento, hay más noticias. Les recuerdo que es viernes de mesa de análisis. Gregorio, que el argentino se está quedando. Bruno le está pasando a Villarreal, que viene con buen tramo. Atentos en los últimos 120. Vamos a una pausa. Es breve. Regresamos con más de Primera Mano. En esta nueva etapa de tu vida, empieza a crear tu historial de crédito al programar tu compra con autofinanciamiento de la red de distribuidores Honda. Visita nuestra página web y conoce las promociones que tenemos para ti. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Revista Incide, el programa del Consejo Integrador de la Construcción, Industria y el Desarrollo Sustentable de Hermosillo, Sonora y México, presenta Incidiendo, el programa de desarrollo sustentable, entrevistas con los expertos, mesas de análisis y todo lo que el mundo de la industria y la construcción tienen para ti. Incidiendo, todos los sábados de 10 de la mañana a 12 de mediodía, por Primera Plana Digital. ¿Quieres que tu marca realmente venda? Anúnciate con nosotros. Así como estás viendo este anuncio, tu marca puede estar aquí y llegar a miles de personas en Hermosillo. Pregunta por nuestras promociones especiales. Llama en este momento y haz que tus ventas crezcan. Teléfono 109-2700. Primera Plana, el semanario Sonora. Adquiérelo cada viernes en tiendas Oxxo participantes y en las instalaciones de Primera Plana. Semanario Primera Plana, el semanario Sonora. Acompaña a Alma Lorenia Valencia en su programa Café 40. Entrevistas y temas de y para mujeres que los hombres tienen que saber. Todos los martes y viernes a las 9 de la mañana, con repetición a las 3 de la tarde. Recuerda, martes y viernes, no te lo pierdas, Café 40. Tenemos una cita. Un programa exclusivo de Primera Plana Digital. En este momento y haz que tus ventas crezcan. Teléfono 109-2700. Primera Plana, el semanario Sonora. Adquiérelo cada viernes en tiendas Oxxo participantes y en las instalaciones de Primera Plana. Semanario Primera Plana, el semanario Sonora. En esta nueva etapa de tu vida, empieza a crear tu historial de crédito al programar tu compra con autofinanciamiento de la red de distribuidores Honda. Visita nuestra página web y conoce las promociones que tenemos para ti. Continuamos de Primera Mano con Ruiz Guirín. Bueno, como siempre, viernes de mesa de análisis, mucha información en este agosto y en esta primera semana de agosto prácticamente. Como siempre, le aprecio mucho a Lourdes Encinas Moreno, su presencia aquí como todos los viernes. Lourdes, gracias. No, muy buenas tardes. Un gusto estar de vuelta. Heriberto Tapia, gracias como siempre. TM Reporte. Encantado de estar aquí. Bien, pues mucha información. Yo comenzaría, pero yo comienzo con lo siguiente.
Escuchaba hace un momento al presidente López Obrador que, tocando el tema de la violencia tan descarnada que hay en Michoacán, él dijo, no vamos a caer en la provocación, no vamos a caer en declarar la guerra, porque precisamente esa guerra es la que nos tiene, la que nos tiene así. Sonora no escapa a estas cifras, a esta numeralia de aumento de la violencia. Y quizá, estableciendo un detalle de sensibilidad, ordenó que el próximo martes se llevara a cabo aquí en Guaymas, y en Guaymas, fíjense, una zona pues también particularmente violenta en los últimos meses, una reunión del Gabinete de Seguridad Nacional. Estará aquí el secretario de la Defensa, el titular de Marina, el secretario Durazo, para conjuntamente con la gobernadora Pavlovich y los alcaldes de Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Empalme, vean el asunto, Navojoa, vean, seguramente habrá otros alcaldes más, ¿no? El asunto particularmente de la violencia en el estado de Sonora. Una opinión acerca de esto, sería interesante saber, desde luego los hechos hablarán, si habrá algún resultado o será solamente retórica, Lourdes. Bueno, de entrada a mí me parece bastante positivo que se realice esa reunión para que se haga notoria la presencia del Estado, de la autoridad. Porque si algo faltó, sobre todo el domingo, que fue un domingo particularmente violento aquí en Hermosillo, y el suceso en el restaurante donde había niños a un lado, en fin, sí, no hubo ninguna autoridad que saliera ese día a dar algún mensaje de tranquilidad hacia los ciudadanos, ni del Estado, ni del municipio, ni de la Federación. Entonces, se hace necesario que se sienta la presencia de la autoridad. Eso ya es un paso positivo. Lo que vaya a resultar de ahí, ya lo veremos, sobre todo en la operatividad de la Guardia Nacional, que bien a bien no sabemos exactamente qué está haciendo porque no se ha notado, ¿no? Entonces, es bueno que haya un ajuste de tuercas ahí entre todos y que se digan lo que se tenga que decir ahí juntos todos, a puerta cerrada, como lo vayan a hacer, pero de entrada a mí me parece bastante positiva. Heriberto, Alfonso Durazo, paisano, yo diría, he escrito y he reiterado, oye, tienes una gran oportunidad, el destino te ha puesto ahí para ayudar a tu gente, a los sonorenses. Bueno, lo que pasa es el secretario, obviamente a nivel federal. Yo estoy seguro que desde luego tiene muchísima información sobre su estado y desde luego que quiere hacer que las cosas funcionen mejor en ese tema, porque se le recalca siempre, ¿no? Y está aumentando la inseguridad en Sonora, y tú eres de Sonora, o sea, le puede pasar a cualquier otro, ¿no? Sí. De entrada, Lourdes tiene mucha razón, que es importante que se tenga que la gente sepa que el Estado sigue siendo el que tiene el monopolio de la fuerza legítima. O sea, el hecho de que de que haga presencia, de que empiecen a trazarse verdaderas estrategias para lograr la seguridad, pues esperamos en nuestro espíritu, en el deber ser, esperamos que así suceda. Sí hemos visto la escalada, particularmente de Obregón, de Guaymas, Empalme y también ahora de Hermosillo. El domingo pasado, el fin de semana completo, fue un domingo terrible, y pues la ciudadanía está esperando respuesta de su estado, y la ciudadanía no sabe si en los que tienen que atender es el municipio, la gobernadora o el presidente de la República. Tiene que atender el estado. Entonces tiene que haber una presencia al respecto. Es importante que se haga, y como tu pregunta inicial, esperemos que no sea solo retórica, que no sea una reunión de trabajo de esas que hacen los secretarios, los presidentes, sino que tenga verdaderos frutos y empiece a regresar a un clima de tranquilidad y paz como el que teníamos apenas hace unos años. Y ese video que se hizo viral, desde luego, del asesinato de una persona en un restaurante aquí de Hermosillo y con una mesa con niños enseguida, pues yo creo que aquel discurso, aquella declaración, en el sentido de que se están matando entre ellos los delincuentes, yo creo que ya evidentemente quien lo diga será una cosa totalmente está muy rebosado ese discurso. Poco inteligente, vaya. Aunque fuera solamente entre ellos, se matan en la vía pública, se matan en lugares públicos, con el riesgo de que haya muertos de parte de los civiles, como ya ha ocurrido incluso con niños en Ciudad Obregón. Entonces, está súper rebasado ese discurso de que se matan entre ellos.
Sirve, la verdad es que es un tema que nada más sirve para estadística. 8 de cada 10 muertes violentas que hay en el país son precisamente de estos que asesinatos que son entre ellos. Pero es una cuestión, como dice Lourdes, solamente, bueno, yo digo, solamente sirve para fines estadísticos, pero pues el Estado tiene que tener más presencia. Y respecto del video, pues yo por ahí leí, dijo, oye, que cuando alguien se quejaron mucho, o sea, no deben de subir este tipo de cosas a las redes, etcétera, pues alguien le dijo, oye, pues parecen infantes, ¿no? O sea, la foto, este video se tomó de las cámaras de seguridad del restaurante y dijo, se suben por dos motivos. Uno, para demostrar que sí se cumplió con el cometido, y dos, para mandarles un mensaje a los otros de que pues están haciendo un acto de presencia ahí, o sea, y de la manera más impune. Es posible. Sabedores de que no los van a detener o a castigar. O a lo mejor sí, como ha pasado en otros casos. Es que además dejó una enseñanza que permeó ante Juan Pueblo. El tipo asesinado había sido detenido, ¿sí? Había sido detenido meses atrás, en aquella persecución que se dio sobre el Boulevard Progreso aquí en Hermosillo. Y la pregunta de todo el mundo, empezando por la presidenta municipal, Celia López, yo quisiera que me informaran cómo fue detenido y lo liberaron. Que no se ha respondido esa pregunta. ¿No? Así es. Parece que fue en uno de los procesos ahora de los juicios orales en el que la Fiscalía General de la República no logró demostrar algo y los abogados lo sacaron. Y Lula tiene razón, no ha habido respuesta todavía a esa pregunta. Otro tema, el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, entre el matrimonio igualitario y después la adopción. Yo creo que primero va una y paralelamente, pero después va la otra. Yo pensé, les digo con toda franqueza, que dentro del conocimiento de que Sonora tenía una sociedad muy conservadora, habría un no contundente a la posibilidad de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero aquí mismo en primera plana, por lo que hemos detectado y recogimos, es que no es tanto así. Ha habido mucho fomento, incremento del pensamiento liberal. Es decir, hay muchos sectores, líderes que están a favor del matrimonio de personas del mismo sexo, un tema que llegará al Congreso del Estado el próximo mes de septiembre, Lourdes. Sí, yo creo que en Sonora sigue habiendo grupos conservadores muy fuertes, tampoco hay que negarlo, pero no es toda la sociedad. Acuérdate que ya hay una nueva generación que piensa distinto y actúa distinto. Entonces, ante la evolución de la sociedad, es necesario también que evolucionen las normas que la rigen. Y en ese sentido se marca lo del matrimonio igualitario. Y mira, podemos estar a favor o en contra, o tener cualquier opinión o no tenerla, pero el hecho es que esto ya no es de opinión, es una cuestión de constitucionalidad. El artículo primero de la Constitución mexicana, que se reformó a principios de la década, en su párrafo quinto establece la prohibición de que se discrimine por cualquier razón a los ciudadanos mexicanos, y señala y específicamente por su orientación sexual. Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia. Ya habló, ya se pronunció y dijo que todos los códigos civiles de los estados en los que se prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo y aquellos que tengan definido el matrimonio únicamente como la unión entre hombre y mujer son inconstitucionales. Quiere decir que ese es el caso de Sonora con su código de familia. En realidad, sí, lo que hay que hacer ya es simple y sencillamente cumplir con la Constitución en una ley que ya quedó rebasada por la realidad. Entonces, yo tengo mis dudas, honestamente, si vaya a pasar en este momento la iniciativa, porque aunque la mayoría la tiene Morena y quien presentó la iniciativa es diputada de Morena, no todos los diputados no son cuadros formados en la escuela de Morena, en una escuela liberal. Hay muchos que se han pronunciado en contra, algunos que se han pronunciado en contra que fueron postulados por Morena. Y está la duda en el caso del PRI y en el caso del PAN, que aunque son poquitos... El caso del PAN abiertamente dice que no. No, pues puede mantener, ¿no? Y está el PES, que aunque hizo alianza con Morena, dice que no. Pero yo insisto y vuelvo a repetir esto. Ya no es cuestión de opinión, es cuestión de cumplir con la Constitución, y está muy claro lo que la Constitución establece, y eso es lo que hay que hacer. Heriberto, Sinaloa no pasó. En Sinaloa simplemente en el Congreso llegó el asunto y no pasó el matrimonio igualitario. Y esta mañana, platicando con el arzobispo Ruy Rendón de Hermosillo, decía, estoy en contra del matrimonio igualitario, pero
no debe haber discriminación, las opiniones son mucho más diversas ahora, deben de escucharse a las personas, es decir, reiteró, digamos, un pensamiento de la iglesia, muy apegado, pero abrió algo el abanico, a una apertura que no existía antes. Hasta principios de, más o menos por el mes de enero, febrero, eran 12 estados de la República, de los 32 que la componen, que ya tenían en su ley incorporado esta figura del matrimonio igualitario. En Sinaloa efectivamente no pasó, y la diputada de Morena que presentó esta iniciativa dijo no va a pasar lo mismo que en Sinaloa, y dijo lo siguiente, o sea, esta iniciativa se presenta en un periodo extraordinario, se va a votar hasta el periodo que entra en primero de septiembre, se mandó a la Comisión de Equidad de Género y Justicia y dice, son reformas nada más, no necesitamos dos terceras partes, nada más se necesita la mayoría, y la mayoría, como sabemos, son 17 diputados. Quizás los diputados del bloque de Morena que llegaron, ya fuera que su partido de origen fuera el PT, Morena, o el Partido PES. Encuentro Social, los del PES, por su orientación cristiana y todo eso, es posible que se opongan de entrada. Pero no veo muy difícil que se consigan esos 17 votos. Respecto de si Sonora es un estado, como decías al principio, conservador, yo me quedé pensando, por ejemplo, en cuando fue la revolución, pues los principales revolucionarios, muchos de los principales revolucionarios salieron de Sonora. Entonces, no eran conservadores. Lourdes tiene un punto muy favorable de que la generación ha cambiado. Nosotros hace poco hicimos un estudio y te sorprendería saber, por ejemplo, que el sonorense, digamos, que pudiéramos definir al sonorense y a la sonorense típicos, ya dejaron de ser ese tipo de personas de mezclilla, botas, sombrero y todo eso. O sea, es una generación totalmente nueva con acceso a lo que tienen absolutamente los niños, los jóvenes de cualquier ciudad perfectamente desarrollada, de cualquier metrópoli, y ellos en concordancia con los que decidieron hace mucho del libre desarrollo de la personalidad. Ese es el argumento más fuerte. O sea, desde, además, con las reformas que hubo desde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y todo eso, metiéndose ya directamente en el respeto a los derechos humanos que hay en todos los estados, que son los sujetos del derecho internacional, pues entonces se tuvo que reformar muchas cosas, y ahorita eso está por encima de cualquiera. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad. ¿Pasa o no pasa en el Congreso del Estado? Yo digo que va a pasar. Yo digo que va a pasar y va a empezar Sonora este dato también. Se han realizado 43 matrimonios entre personas del mismo sexo. En el estado de Sonora, 47 exactamente. Tienen que sacar un amparo. Así es. ¿No? Recuerdo el año pasado que la gobernadora dijo, no es que yo me oponga, es que es la ley. Y ahorita la ley dice, sí se pueden casar, pero necesitan buscar un amparo. Ampararse, y ya la justicia los protege, sí. Y los han casado, 43 sí. No, 47. Entonces lo único que va a pasar es que sí se va a reformar eso, y seguramente vamos a ver, a lo mejor en lo que no pasa es en la cuestión ya de la adopción. Entonces, pero sí, un matrimonio entre dos personas, sí, ya después es un primer paso, ya después viene otro paso. Lo que sí veo, y con gusto, como agigantado, a pasos agigantados, como 50% del padrón es de mujeres, la participación en la vida política del país de las mujeres es importantísimo y están totalmente inequitativo. Vamos, por ley tenemos que hacerlo obligatorio, que los partidos les den 50% de las candidaturas. Que si no lo hubieran hecho así, los hombres seguirían acaparando todo eso. Se tuvo que hacer por ley, cosa que no pasa en Chile, y tuvo una presidenta mujer, cosa que no pasa en Alemania, que tiene una canciller mujer, pero que tenías que hacerlo de esa manera, obligatorio, porque si no, no pasa. Entonces ahora, pues, en concordancia, simplemente me voy emparejando, voy poniendo el piso igual de lo que está marcando lo nacional. Estás de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Y además tocó un punto, sí, totalmente de acuerdo. Si no hubiera estado en la ley, los hombres seguimos imponiendo candidatos. Todas las personas, todos los derechos. ¿No? Pero toca, Heriberto, un punto muy importante, que es el libre desarrollo de la personalidad. Ese principio tiene una importancia extrema, sobre todo en estos momentos, que es también en el que se basó lo del uso de la marihuana, que limita la intervención del Estado en la vida de las personas, porque México no es una dictadura.
Entonces, hay precedentes de la Suprema Corte muy importantes a favor del libre desarrollo de la personalidad que de alguna manera nos van protegiendo a eso, pues, a un estado demasiado intervencionista en la vida de las personas. Bien. Que luego termina en dictadura. Lourdes Encinas Moreno, como siempre. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias, Heriberto Tapia. Gracias, como siempre. Gracias. Y reconozco su lucidez, ¿eh? Los dos. La que sea cada quien. Me apunto. Muchísimas gracias, como siempre. Yo regreso en un momento. Hay más noticias. Vamos a una pausa. Es breve. Regresamos con más de Primera Mano. Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio. PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Béisbol, fútbol, básquetbol, boxeo, atletismo y todo el acontecer deportivo en Son Deportes. Son Deportes. Las mejores jugadas, partidos y eventos del mundo. Son Deportes, lunes y viernes de 12 a 1 de la tarde. Son Deportes por Primera Plana Digital. ¿Quieres que tu marca realmente venda? Anúnciate con nosotros. Así como estás viendo este anuncio, tu marca puede estar aquí y llegar a miles de personas en Hermosillo. Pregunta por nuestras promociones especiales. Llama en este momento y haz que tus ventas crezcan. Teléfono 109-2700. Primera Plana, el semanario Sonora. Adquiérelo cada viernes en tiendas Oxxo participantes y en las instalaciones de Primera Plana. Semanario Primera Plana, el semanario Sonora. En esta nueva etapa de tu vida, empieza a crear tu historial de crédito al programar tu compra con autofinanciamiento de la red de distribuidores Honda. Visita nuestra página web y conoce las promociones que tenemos para ti. Continuamos de Primera Mano con Ruiz Guirín. Pues vaya que despertó emoción la carrera pletórica que hizo este muchacho paisano nuestro, José Carlos Villarreal. Es originario de Puerto Peñasco, es estudiante de la Universidad de Arizona en Tucson y se trajo la medalla de oro en 1500 planos en los Juegos Panamericanos de Lima. Sí, vale la pena que veamos esa parte final cuando rebasa al canadiense y al estadounidense para quedarse con la medalla de oro. A ver, vamos, ¿tienen el video con seguridad? A ver, vamos viéndolo. El Gregorio, que el argentino se está quedando, Bruno le está pasando a Villarreal, que viene con buen tramo. Atentos en los últimos 120 metros. Poulsen para Canadá. Sufre mucho, va Gregorio, cómodo parece. Le va a tomar el paso para afuera, viene Villarreal. Ojo México, viene Villarreal. Y sonríe Villarreal. Es que está viendo el camino. Hay camino para el oro. Hay camino para el oro. Oro para México. Villarreal encontró un camino. Encontró la medalla. Emociona a cualquiera, ¿no? Fantástica carrera. Emociona a cualquiera, muy, pero muy, muy meritorio. Unas felicitaciones de manera muy especial para este paisano que se trajo la medalla de oro y le añadió una más al excelente papel que están haciendo todos los compatriotas, todos los deportistas compatriotas en estos Panamericanos de Lima, allá en el Perú. Bueno, pues, para empezar, ya se rompió un récord de medallas de oro obtenidas fuera del país, porque en los Juegos Panamericanos que se llevaron a cabo en Guadalajara, ahí México alcanzó más de 40 medallas de oro, ¿sí? Por cierto, estoy viendo aquí un video y un tweet de ESPN, es ESPN.com.mx, que dice: difícil momento para Tonatiuh López. Eran las semifinales en los 800 metros y queda fuera de la competencia. Era una esperanza también de medalla de Tonatiuh, ¿no?
ni hablar. Hay fatalidades como esta que simple y sencillamente se presentan y ni modo, a esperar la próxima oportunidad. Vamos al resumen informativo de primera mano con Lucy Romero. Lucy, muy buenas tardes, Lucy. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todo el auditorio. Aquí va el resumen del semanario Primera Plana del 9 al 15 de agosto. El tema principal es el matrimonio igualitario, tema que actualmente escuchamos en todas partes. En esta edición podrán leer la postura de 13 políticos y líderes sociales sobre la reforma al Código de Familia presentada en el Congreso del Estado. Entre estas opiniones también se toca el controversial tema de la adopción por parte de las parejas homosexuales. Además, les adelanto que varios políticos opinaron que el Estado no está preparado para realizar estos cambios. Más información en ppdigital.mx. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Lucy Romero. Hilario Lea Fontes, buenas tardes, Hilario. Maestro Francisco Javier Quirín, muy buenas tardes a todo el auditorio de Primera Mano. Y en relación con el tema de portada de hoy, de semana de Primera Plana, maestro, el tema polémico del matrimonio igualitario va a seguir teniendo mucho, que va a dar mucho de crear en las próximas semanas. Pues ya está el tema tratándose con los diputados en el Congreso del Estado. Cabe destacar que coincide el escenario informativo con las declaraciones de algunos dirigentes de partidos políticos, quienes han emitido su posicionamiento al respecto, y coinciden ellos, hablando del PRI, PAN y Partido Verde, que debería haber una consulta ciudadana para llevar a cabo cualquier tipo de reforma en este sentido. Y mientras tanto, pues las redes sociales están siendo el escenario en donde las posturas encontradas hablan sobre, defienden su punto de vista, hablan sobre los porqués, y creo que vamos a tener en Sonora un ambiente polarizado por el tema, que tiene muchos detractores por un lado y muchos seguidores por otro. Maestro, una invitación a todo el auditorio para que nos siga a través de ewi.com, así como nuestras redes sociales, de Ewi Noticias, en Facebook y en Twitter. Gracias, Hilario Lea Fontes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. El tirador, el asesino de El Paso, ya había escrito en sus redes sociales que iría en busca de mexicanos para asesinarlos, pues hoy lo admitió. Dentro del juicio, el tirador de Walmart en El Paso, Texas, que mató 22 personas, confesó que el ataque iba directo contra mexicanos. Según publicó el diario estadounidense The Washington Post, el estadounidense Patrick Crassius, de 21 años, le dijo a las autoridades cuando se entregó que el ataque era contra los mexicanos. Él les dijo: soy un tirador, dijo el detective Adrián García en la declaración jurada que fue presentada a un juez el día después del tiroteo. Las autoridades mencionaron que Patrick respondió a todas sus preguntas y no mostró remordimiento alguno. Ernesto Neto Redondo, sondeportes.com. Neto, te escuchamos. Buenas tardes, señor Estirín. Un placer saludar también al auditorio. Pues exactamente del cielo al suelo. Ayer estábamos y todos compartíamos la victoria de José Carlos Villarreal, el originario de Puerto Peñasco, con los 1500 metros planos, con un sensacional regreso. Nunca dejó estar en los primeros lugares ahí durante la competencia, pero con este sensacional regreso desde el cuarto lugar hasta el primero. Y pues felicidades para él, por supuesto, para la gente que está con él. Y en este momento, pues todos estamos compartiendo la noticia, pues lo que sucedió pues hace unos minutos con el hermosillense Tonatiuh López, quien quedó fuera de la competencia, fuera de las semifinales por una lesión. Pues Tonatiuh López pues era una de las medallas más seguras quizás para México, para Sonora en lo que son los Juegos Panamericanos, y quedó pues fuera apenas unos 300 metros antes de culminar la competencia en los 800 metros planos allá en Lima, Perú. Desafortunada esta noticia para Sonora, para el deporte mexicano, pero pues las cosas hasta aquí no terminan para Tonatiuh. Hay que seguir trabajando, por supuesto, que salga de la lesión primero y que se enfrente a lo que viene en las próximas competencias. Hay que recordar que Tonatiuh tiene el récord mexicano en los 800 metros, lo batió hace pues un par de meses, cronometrando 1:45 en lo que es los 800 metros planos allá en un evento llevado a cabo en Charleston, en Estados Unidos. Así que por ahí la noticia pues desafortunada para el caso de Lima, Perú, para México, pues con la caída de
con la caída pues en plena competencia de Tonatiuh López. Y vamos a platicarle rápidamente también, señor Esquivín, que Alejandra Valencia, siguiendo con el tema de Panamericanos, obtuvo el paso a las semifinales en la modalidad individual tiro con arco. En flecha de desempate se enfrentaba a la norteamericana Eric Michael Berry, quien sorprendió a las sonorenses, quedaron empatadas hasta el final, llegaron a la quinta ronda, las dos tiraron 28, se fueron por lo tanto a la muerte súbita, tuvieron que enfrentarse a una flecha de muerte súbita, acertaron 9 puntos las dos, en lo que es el lanzamiento, sin embargo la flecha de Alejandra Valencia quedó más cerca del 10, de esta manera obtuvo el boleto a la semifinal de tiro con arco allá en Lima, Perú. Y también platicarle rápidamente, señor, en el mundo del boxeo, ya para despedirnos, pues mañana pelea Julio César Chávez Jr. en contra del colombiano Edgar Bravo allá en Jalisco, 2 años después de la derrota contra el Canelo Álvarez, regresa Chávez Jr. pues a los cuadriláteros, y hace unos minutos se hizo oficial la pelea de revancha, el combate de revancha ante el campeón unificado de la AMB, OMB y la FIB, Antonio Ruiz Jr. enfrentará a Anthony Joshua el próximo 7 de diciembre en Arabia Saudita, así que hay tiro, como dijo el Chávez papá. Bien, gracias Ernesto, muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer, señor. Ernesto Redondo, editor de sondeportes.com. Antes de irme, quiero decirle que México está tomando nota ante las amenazas del presidente Donald Trump sobre desertificar a México por incumplir la lucha contra el narcotráfico, a la vez que recordó este viernes que la legislación de Estados Unidos no tiene efectos legales sobre el país latinoamericano. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado en el que aseguró que el país refrenda su compromiso para seguir cooperando en el combate a la producción y tráfico de estupefacientes bajo marcos de colaboración bilaterales y multilaterales. Aún así, recordó que aunque seguirían las líneas que marcan los acuerdos internacionales y las recomendaciones de este memorándum, el cual se emite con base en el cumplimiento de una legislación interna de Estados Unidos, México no tiene obligaciones legales de cumplirlo. Muchísimas gracias por su atención a este espacio de noticias. Que tenga usted un espléndido fin de semana. Le espero el próximo lunes, Dios mediante, a las 2 de la tarde, desde Hermosillo y para el mundo. En camino, como siempre, gracias a Karina Cardosa, gracias Karina Cardosa, gracias Margarita Morales, excelente labor con los videos el día de hoy, gracias como siempre en la producción de este programa, Francisco Javier Ruiz Quirina a sus órdenes y muy buen provecho.